Babi Badalov es un artista nacido en Azerbaiyán, pero con una vida dividida entre países europeos en busca de asilo político. Esta condición ha hecho que bordee los límites del lenguaje y así su obra se convierte en constructos lingüísticos que son toda una poesía visual. Collages, murales o dibujos sobre papel y tela se manifiestan de forma artística hasta el 4 de junio en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. La traducción es el eje principal de la obra del palentino Juan Cruz. Este castellano y leonés, afincado en Londres desde la niñez, explora el idioma de manera literal y metafórica, cultural y lingüística. En el MUSAC pueden verse expuestos textos originales escritos a lo largo de su trayectoria, que toman protagonismo a través de un libro que completa la exposición. En colaboración con el Instituto Leonés de Cultura y el Instituto de Estudios Bercianos llega al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León el teorema de la anamnesis, la barrera contemplativa, de Amable Arias. Esta muestra recoge las incursiones experimentales y literarias que el artista realizó a lo largo de su trayectoria.